Muy buenas noches y bienvenidos a este cuarto programa especial dedicado a las fiestas de moros y cristianos de Orihuela, las fiestas de la Reconquista de este año 2016. Bien, como pueden observar, los días van avanzando y las fiestas están ya en un punto en el que hoy estamos aquí en este lugar donde hemos hecho los tres primeros programas, en esta casa del Festero, ante los Pozos de Cremón, donde hay una intensidad y un trabajo por todos lados, ya que esta noche va a haber una recepción aquí en los Pozos de Cremón, se va a presentar el libro La Leyenda de Armengola. Y como pueden observar, a diferencia de los anteriores programas, ya contamos con el nuevo cartel de las fiestas de la Reconquista para este 2016, presentado la pasada semana, cuyo autor es Jefferson Martínez, de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Orihuela. Bueno, pues vamos a comenzar este cuarto programa, como decíamos, dedicado al Bando de la Cruz, dedicado a las comparsas cristianas, a las cinco últimas que nos quedan para llegar ya al inicio de esas fiestas. Bien, una comparsa que no pudo estar el primer programa dedicado al bando cristiano con nosotros, que hemos esperado la llegada de sus cargos a la ciudad, que estaban fuera. Y vamos a comenzar con los Caballeros Templarios, comparsa que será embajadora ya en las próximas fiestas del 2017. Y tenemos esta noche aquí con nosotros a su abanderado, Mario Sánchez. Buenas noches, Mario. Buenas noches. A su abanderado infantil, Cayetana Terrés. Buenas noches, Cayetana. Buenas noches. Y a su abanderada, Belén Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Belén. Bueno, vamos a empezar por Mario mismo. Bueno, Mario, cuéntame, creo que repites. Sí, es así. ¿Cómo fue el momento en el que te propusieron, ya sería el año pasado, el cargo, el anuncio? ¿Cómo llegó a ti el nombramiento? Bueno, era una cosa que teníamos en mente con mi compañera Belén. Tenemos ya en mente salir los dos. Y nada, y pensaba, bueno, a ella la conozco igual que a Cayetana hace muchísimo tiempo. Y era algo especial, y es algo especial siempre, y siempre vivir la fiesta de los moros y cristianos de aquí de Orihuela, como bien orihuelanos que somos, es muy importante, y la verdad que es grato, muy grato. Bueno, ya con esa experiencia de ser abanderado el año pasado, ¿cuál es el acto del que más disfrutaste o del que más te emocionaste? Pues yo, a mí me gusta mucho el pájaro, que es nuestro, digamos, nuestro día de los orihuelanos, pero me gusta mucho, la verdad, que el desfile cristiano, la representación de todo el desfile cristiano, de todas las comparsas cristianas que hay aquí en Orihuela, y sobre todo disfrutarlo con toda mi comparsa, que para mí es la mejor. Bueno, Mario, ¿cuánto tiempo llevas en la fiesta? Pues nosotros llegamos, bueno, mis padres y yo llegamos, no sé, aproximadamente en el, no sé si sería en torno al 2006, 2007, por ahí. Yo era un crío, tengo ahora 22 años, sigo siendo un crío, pero en aquellos entonces era un crío. Y ya te digo, hemos tenido muy buen acercamiento con la gente de la comparsa, hemos hecho una gran familia, la verdad. Y nada, muy contento hasta el día de hoy, la verdad que seguimos luchando por la comparsa, que es lo que más queremos. Bueno, y con esa experiencia del año pasado, seguro, como nos pasa a todos, las fiestas pasan volando, uno no retiene esos momentos tan especiales que seguro viviría. Sí. ¿Cuál es el momento que te has propuesto este año? Decir, este lo tengo que disfrutar al máximo porque probablemente ya no lo viva en esta situación. Pues sí, debido a lo mejor al trabajo y demás que uno se va haciendo y va, a medida que va pasando los años, va surgiéndole cosas en la vida. Bueno, pues este año creo que voy a plantearme disfrutar el desfile por lo menos con más tranquilidad, ¿no? Porque el primer año es algo más intenso, que todo salga bien, y este año me lo voy a proponer más súper divertido, me lo voy a pasar muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos cómo es un día dentro de esa familia que sois los templarios. Pues mira, nosotros tenemos una cara, o sea, nada más que una cara, y por donde vamos siempre intentamos hacer lo mejor posible, hermanarnos a otras comparsas para ayudar y que nos ayuden, por supuesto. Y nada, y todos los días nosotros intentamos, pues eso, tener una armonía dentro del día a día y sobre todo pasárnoslo bien, que es lo importante de la fiesta. Y nada, y evolucionar y avanzar año tras año y intentar que la comparsa sea un poquito más grande cada año. Bueno, y para cerrar, como estamos haciendo a lo largo de estos programas, seguro que conoces a alguien que no ha venido nunca a las fiestas de moros y cristianos de Orihuela. Aprovecha el soporte que nos da nuestra cámara y nuestro canal de YouTube para decirles que se acerquen a Orihuela y que no dejen de pasar una noche por los Caballeros Templarios. Claro que sí. Bueno, pues yo quiero decirle a la gente, sobre todo a este año que estoy viviendo en Torrevieja, gente de Torrevieja que estoy allí, compañeros y demás, animo a que vengan aquí a vivir la fiesta de Orihuela, que como he dicho es muy grata,
Y nada, y sobre todo se pasa genial y es un ambiente sano y muy bueno, muy bueno. La verdad que sí, lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias, Mario. Pasa el micro a Cayetana. Vale, gracias a ti. Bueno, Cayetana, ¿tú también repites o es tu primer año? Es tu primer año. Primer año. Bueno, ¿y cómo ha sido el momento en el que te han propuesto ser la banderada infantil de los templarios? ¿Quién te lo dijo? Calzones. Bueno, Calzones, el presidente de la comparsa. Bueno, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cayetana, quieres ser la banderada o qué? ¿Cómo te lo dijo? Me dijo que sí quería ser la banderada, pero mi madre me dijo que al primero que no podía ser y después me dijo que sí. Que sí. ¿Y tú tenías ganas o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué significa para ti ser la banderada de los templarios? Pues... mucha alegría, mucho orgullo. Sí, alegría por ser mi primer año de abanderada, como todos mis dos hermanos han sido y ahora me toca a mí. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la fiesta? Ni lo recordarás, ¿verdad? Desde bien pequeña. Sí. ¿Y cuál es el día que más te gusta a ti de los moros y cristianos? El del pájaro. El del pájaro, casi todo el mundo coincide con el, con el pájaro. Bueno, y este año supongo que el desfile infantil para ti también será muy especial porque abrirás tú el desfile de tu comparsa. Sí. ¿Estás nerviosa ante ese momento o no? Un poco. Un poco. Bueno, y cuéntame un poco cómo han sido cuando supongo que ya tendrás los trajes mirados y todo visto para los desfiles. Sí. ¿Cuál ha sido tu idea a la hora de ir a buscar esos trajes? ¿Qué es lo que decías? En mi traje no puede faltar esto. No quería que tardasen mucho porque los quiero ver ya. Bueno, y cuéntame cómo es un día tuyo en los templarios. A ver, ¿qué haces cuando te llevan tus padres a la comparsa? ¿Qué haces cuando llegas? Hasta altas horas seguro que te vas después de bailar. Sí. ¿Qué haces allí? ¿Juegas? Juego, bailo, escucho canciones. ¿Tienes muchos amigos en los templarios? No muchos. No muchos. Bueno, pues tienes que animar a la gente que se apunte a los templarios y tengan más amigos de tu edad. Y bueno, cuéntame, bueno, al igual que ha hecho Mario antes, tienes que dirigirte a alguien que te esté viendo, que seguramente conocerá gente que no sea de Orihuela y que quieres que venga a verte este año a las fiestas. Hay gente que no pueden venir porque como están muy ocupados con otras cosas, no le dejan venir. ¿Y qué le tienes que decir? A ver, tenéis que venir todos. Que se animen a venir a la comparsa de los templarios. Muy bien. Pasa el micro a Belén. Gracias, Cayetana. Bueno, Belén, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntame un poco, ¿también repites? Sí, repito. ¿Cómo fue ese momento del nombramiento hace ahora algo más de un año? Sí, pues Mario lo ha explicado muy bien. Lleva varios años ya con la idea en mente porque, bueno, somos amigos desde los 4 años y estamos en la comparsa desde el mismo año, yo creo que alrededor del 2005. Y nada, llevamos bastante tiempo con la idea, el calzón nos lo propuso y enseguida aceptamos y desde entonces genial, la verdad. Y al igual que Mario, ¿cuál es, ya con la experiencia, el acto que más te gustó del año pasado como abanderada? Hombre, lógicamente la entrada cristiana porque es nuestro día, es el día un poco más especial, pero a la vez es un poco... estás un poco nerviosa porque, como ha dicho, quieres que todo salga bien, pero sí que es verdad que es nuestro día y es el día más especial, todo el mundo está muy contigo. Entonces, creo que la entrada cristiana, pero sin duda el pájaro, como casi todos los festeros. Bueno, y al igual que Mario, este segundo año, ¿cuál es el acto que te planteas disfrutar al máximo? Yo creo que todo un poco en general, porque al ser el segundo año lo vimos todo desde otra perspectiva. Entonces, como ha dicho, con más tranquilidad, con más relajación, esperamos disfrutar un poco más, aunque es difícil, pero esperamos disfrutar un poco más, pero eso en general. Bueno, y cuéntame, creo que estabas fuera, ¿no?, estudiando fuera. Sí. Ese sentimiento de llegar la fecha y llegar a Orihuela a los moros, como busqué muy bien la fecha, yo sabía qué día me tenía que volver. Estaba en Roma estudiando y nada, sin duda no podía faltar a los moros. Y planeé muy bien el tiempo de exámenes y tal para poder llegar a tiempo. Muy bien, cuéntanos también cómo es un día, cómo vives tú un día dentro de esa familia, de esos los templarios. Pues con una alegría inmensa, llegamos a eso del mediodía, preparamos juntos la comida, siempre estamos de risa, incluso puede que caiga alguna guitarra, algún cajón y montamos la fiesta muy rápido. Y el ambiente familiar siempre ayuda a que nos lo pasemos muy bien y estemos todos súper cómodos. Y ahora, igual que han hecho ellos, dirígete a la gente que nos pueda ver,
seguro que incluso verá a alguien desde Roma. Puedes dirigirte en italiano. Y bueno, dirígete a la cámara y anima a la gente a que venga a los moros este año y que visite a los templarios. Pues nada, que las fiestas de Orihuela son unas fiestas muy bonitas y la verdad que animo a toda la gente a que venga y por supuesto animo a que se pase por los templarios, que este año nos bajamos un poquillo y nada, a que se pasen unos buenos días por aquí, por la ciudad. Bueno, y ahora va a cerrar el programa Cayetana. A ver, Cayetana, ¿dónde está este año la comparsa? Que la gente está un poco desubicada, que tienen que ir a visitaros. ¿Dónde está? Por las Espeñetas, ¿no? Por las Espeñetas. Pues dile a todo el mundo que no falte este año a las Espeñetas a visitar a los templarios, que van a pasar muy buenas noches allí. Que se pasen por las Espeñetas para vernos cómo lo montamos y cómo nos lo pasamos de bien. Pues si quieren ayudar a montar también, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche aquí en Tele Orihuela y que disfrutéis mucho de este año, que seguro que va a ser un gran año para vosotros. Mucha suerte.